Continuamos. Gracias por permanecer con nosotros. Somos los opinadores por Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Presidente de la República, Luis Abinader, se reunió la mañana de hoy con la plana mayor que encabeza el Plan de Seguridad Ciudadana y la reforma a la Policía Nacional. Y óigame, vuelvo y digo, ¿será que los ladrones están desafiando? ¿Será que los delincuentes no les importa lo que esté diciendo el presidente de la República y la plana mayor de la policía, el ejército, el poder judicial, la gente del Ministerio Público que se reúne, los fiscales? No le hacen caso a nada. Porque el incremento de robos y atracos en los últimos 10 días es una cosa de espanto y brinco. Asaltos a bancos, a centros comerciales, a tiendas. Tenemos dos videos del fin de semana. Solo en Puerto Plata, municipio cabecera, solo en San Fernando, ahí, en Puerto Plata, para que ustedes vean. Mire, mire esto. Eso ocurrió ayer. Dele volumen, dele volumen. Express en Puerto Plata, otro centro de comida rápida. Mira, ese pobre hombre trabajando, vendiendo sopita, mello. Un infeliz de la vida. Mira, 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 mira. Mira cómo está la delincuencia. Y así salen padres a defender esas ratas. Así salen padres comunitarios, los derechos humanos. Y ahorita aparece un sacerdote, un padre, pidiendo clemencia para un maldito que va a asaltar un puestecito de sopas donde un señor se está ganando la vida. ¿Quién sabe a qué hora de la madrugada se tiene que levantar a preparar esos alimentos para ganarse el pan de manera decente? Y este grupo de malditos se le tira así con una pistola en la cabeza. Usted sabe el trauma que le crea eso. Mire, 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 mire. ¿Qué cantidad de dinero puede tener Mello? ¿Eh? ¿Qué cantidad de dinero puede tener a esa hora un señor en una caja vendiendo sopita, coño? Así no, hombre. ¡Hola! Buenas tardes, David Antigua. Te habla Darling desde Moca. Adelante, Mucano. Oye, tanto proyecto de ley de importancia que hay fichado en el Congreso hace tanto tiempo. Y oye con lo que quieren salir ahora. Dice que todo el que tenga un perro doméstico en su casa, que le saque una identificación. ¿Un ID? Sí. Para que usted se haga responsable de su perro. Sí. Eso no tiene nada malo. Lo otro es necesario, es importante. Pero eso también, porque si sucede una tragedia, el dueño del perro debe responder. Sí, pero ¿y los realengos que andan en la calle? Ah, bueno, eso es otra cosa. Los, bien, perros, los perros de raza, los realengos la mayoría de veces son animales que no atacan, animales tranquilos. ¡Hola! Buenas, a la orden. David. Sí, adelante. Necesito que me ayude, hermano, que se me ha extraviado un enfermo mental del Cabral Ibáez. Una enferma ayer. Mental. Dame las características enfermo? Y cómo está vestida. Enfermo mental. Ah, un enfermo. Dime las características. Él es bajito, gordito, blanco. Ah, ok. ¿De qué color de piel? Blanco. Blanco. Piel rubia, sí. Edad aproximada. 39 años,
se llama José Luis Rodríguez, de Corocito, el Rubio, San José de las Matas. ¿Se extravió dónde? Se escapó de Salud Mental del Cabral Ibáez ayer en la tardecita. Ayer en la tarde. Y la última vez que lo vieron por la 27 en la Bomba del Mono anoche subiendo. Ah, ok, eso es Jardines Metropolitanos, el área de los Jardines. Sí. Ok. Por favor, ayúdenos. José Luis Rodríguez, 39 años aproximadamente. ¿A qué número se puede llamar? 809-668-7617. Ok, anote este número para que me mandes una foto si la tienes, por favor. Anote este número. Por favor, diga. 829. Sí. 764. 764. 5959. Envíame una foto con su nombre ahí. Gracias, hermano. Te la envío. Bendiciones, bendiciones, hermano. Estamos para servir. ¡Que hable el pueblo! ¡Hola! Muy bien, gracias. ¿Con quién hablamos? Habla con el señor Miguel Ángel. Miguel Ángel, adelante. Óyeme, cuidado, sí, José, están en reunión del comité político y lo tienen secuestrado para allá. ¿Pero el comité político del PLD? Sí. Ahí como no lo dejan entrar. Ni a José ni a mí nos dejan entrar ni cerca por ahí, muchachos. Bueno, entonces, óyeme. Andaba la semana pasada por el ciruelito. Ajá. Está perdido de basura. ¿Perdido de basura el ciruelitos? Sí, la piña, que eso era como wow, la referencia. Pero no me diga una cosa, si recuerda que a la piña le hicieron un bulevar preciosísimo. Pues eso que te iba a decir a ti. Y lo están llenando de basura, ya se llenó de basura. Eso sí. Mándame eso video, que... mándame fotos. Coño, ahí fallé yo. Manda video y foto. 829-764-5959. Manda foto, manda video, para que la gente sepa lo que está pasando en Santiago. El primer Santiago de América, otrora el más limpio y organizado. Rumbo al desastre. ¡Hola! Buenas tardes, David. Buenas, hermano. Lo que acaba de decir el amigo de la Avenida La Piña es cierto. El bulevar parece el bulevar de la fundita de colores ahora. No me joda. Sí, y lo grande del caso es que ellos alegan de que solamente había un camión cuando tomaron la alcaldía. Yo me pregunto, entonces, ¿cómo Santiago estaba limpio? A ver, Martínez es un mago, un camioncito. ¿Tú sabes qué es lo que ellos tienen que explicar? ¿Por qué ellos sacaron la mayoría de camiones de esas empresas que estaban contratadas para recogida de basura aquí en Santiago y ahora están comprando unos camioncitos? Tú sabes quién es Ulises, ¿verdad? El que tú tienes ahí en transportación, que está aliado con un primo hermano de él comprando camiones. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Te voy a investigar el nombre y te lo voy a pasar con lujo de detalle. Mándamelo, porque a mí me dijeron... Otra cosa, David. A mí me dijeron, óyeme, que el que iba a manejar la basura era Camilo Bermúdez. Sí, antes de cerrar. Dime. Quiero también que me permitas a la gobernadora de aquí y a la vicepresidenta llamarle la atención. ¿Por qué? Porque primero la vicepresidenta, mejor dicho, que tenía ese programa muy chulo ahí antes de ser vicepresidenta en Cienfuegos. Y ahora tenemos los hospitales y la clínica de aquí de Santiago a nivel general llenos de un brote de enfermedades gastrointestinales gracias a que el agua de Santiago es una basura, es una M. Una mierda, así mismo, dígalo duro. Se cayó el servicio del agua también es aquí. Es una mierda lo que tenemos. De servicio. Anoche otra vez tuve que vaciar los tinacos. ¿Por qué? Porque el agua llegó con una podredumbre que no hay quien la aguante. Un hedor increíble.